Gracias, Padre. Gracias porque podemos hacer todo de acuerdo a tus propósitos y que todo lo que hagamos, como lo hemos hecho desde que llegamos, porque este encuentro, esta reunión, empieza desde que llegamos en todo lo que hacemos, cuando hablamos, cuando, Señor, podemos establecer un vínculo con otra persona. Por eso, qué bueno poder venir temprano, tomar algo y estar juntos y discernir de esta manera el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque podemos discernir lo que somos, quiénes somos y tu salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo en todo momento. Que no nos olvidemos de discernir el cuerpo de Cristo y que podamos establecer, Señor, relaciones, vínculos saludables unos con otros, sabiendo que funcionamos juntos, todos en el lugar que tú has querido que tenga, con los dones que cada uno tenga, con las capacidades, las habilidades, y todo lo que tú has dispuesto para cada uno, para cada momento de su vida, y juntos funcionamos con un propósito que es ser iglesia salva por causa de haber partido tu cuerpo, el pan, y por haber brindado tu sangre y haber derramado, Señor, tu sangre por nosotros. Así participamos del cuerpo, del pan, del vino y de todo lo que tú has establecido. Gracias porque lo podemos hacer de esta manera, en esta mañana. Y también oramos, Padre, para todos los que, por todos los que están llegando, guárdalos, líbralos de todo mal. Los que no han podido venir, tú sabes cuál ha sido esa causa urgente, y si es de salud, Señor, oramos por su salud, por sus vidas. Oramos por la salud de todos, Señor, que puedan vivir de acuerdo a su edad y a su etapa, Señor, una salud concreta y correcta en ti, Padre. Trae sanidad a cada uno, sanidad física, emocional, espiritual, Señor, y que podamos seguir viendo tu mano obrar con poder. Oramos también por todo lo que se está haciendo en este tiempo, a través de los aportes, las ofrendas, los diezmos, y cada una de las cosas que se diseñan, Señor, de acuerdo a tu palabra, para este tiempo y para esta congregación local, Señor. Como las actividades que serán el 25 para recaudar fondos y cada cosa que se dispone, Señor, que podamos vivirlo de manera plena y entender que todo, Señor, lo hacemos de acuerdo a tus mandamientos y nada lo hacemos fuera de ti. Gracias, Padre, por todo. Que esta reunión, todo lo que hagamos, sea de bendición para nuestras vidas y que podamos disfrutarlo en gran manera. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Bueno, tenemos a Sergio, que es el que encabezó el primer viaje misionero. Tenemos a Ariel Quiñones, que fue quien estuvo a cargo del segundo viaje. Y tenemos a Ariel Cabrasachi, que estuvo a cargo del tercer viaje. Presten atención, vamos a pasar un primer video, así que le vamos a pedir que preste atención a este primer video que vamos a poder disfrutar. ¿Qué tal, hermanos? Bendiciones para todos. Bueno, queríamos contarle y compartir con ustedes esta bendición de poder viajar a San Luis. Gracias por sus oraciones. Ha sido un tiempo de mucha bendición el compartir con los hermanos de Los Molles, con los hermanos de Buenos Aires, con los hermanos de San Juan. Y bueno, pasar un tiempo en comunión creo que nos pone muy gozosos y nos hace seguir creciendo. Así que agradecido al Señor por este hermoso viaje que nos permitió tener. Les paso con mi esposa, que seguirá contando algunas anécdotas y las bendiciones que pudimos compartir. Bueno, fue una bendición y el amor de los hermanos cuando llegamos. Como
Como estábamos leyendo justo la palabra, dice, Pablo decía, los hermanos se gozaron con nosotros. También nosotros nos gozamos y los hermanos se gozaron con nosotros cuando llegamos. Fue una bendición, fue hermoso, fue un tiempo maravilloso. Ver el amor de los hermanos en acción cuando Pablo y Bernabé calentaban el agua en la olla para poder templar el agua de la pileta donde los hermanos iban a bautizarse. Yo vi el amor en acción ahí, cómo los hermanos se preocupaban por nuestros hermanos de San Juan que iban a bautizarse. La verdad fue hermoso y también, por supuesto, el Señor obrando en todo. Hay una pequeña anécdota que es la mano del Señor en realidad. El tiempo que el Señor obró, cuando los hermanos se bautizaron, estaba soleado, hermoso. Así que para que los hermanos no pasaran frío, porque era la intemperie y en la pileta y estaba el tiempo, la verdad, acompañó. Y cuando los hermanos terminaron de bautizarse, al ratito se nubló y se puso fresco. Así que el Señor, obrando en los pequeños detalles, como siempre, Él sabe cómo tener detalles con sus hijos. Fue maravilloso el tiempo que pasamos. Fue hermoso compartir con los hermanos el servicio de Paulo y Carito. Nos recibieron con tanto amor y ver a los hermanos de Buenos Aires y estar con los Vera, con su hijito Tiziano. Y fue un tiempo maravilloso que la verdad nos gozamos mucho. Y bueno, también nuestros hijos pudieron pasar un tiempo con los hijos de Paulo. De Paulo Carito, y fue una bendición para ellos también compartir este tiempo allí en los molles. Fue una bendición estar juntos y la verdad que el Señor, como siempre, nos ha bendecido. El Señor les bendiga. Amén. Y bueno, animarlos a que sigamos orando por estos viajes misioneros, que son de mucha bendición. Somos grandemente bendecidos, no solamente nosotros, nuestros hermanos, sino aún nuestros hijos. Así que desde aquí de La Pampa les enviamos muchísimos cariños, los amamos y queremos estar con ustedes cuando el Señor lo permita. Así que mis queridos hermanos, saludarlos desde La Pampa. Todos juntos los saludamos. Señor les bendiga, los amamos. Los amamos. Vale, qué bendición. Y acá tenemos a Sergio, por ejemplo. Él estuvo en el primer viaje de los cinco que se hizo. Sergio. Bueno, buenos días a todos. Los saludé, Dios les bendiga. Bueno, la experiencia fue, como siempre, ¿no? Asombrosa y enriquecedora, ¿no? Porque, o sea, si a vos te dicen que vamos a hacer un viaje de misión a Orán, vos salís pensando que la misión va a comenzar en Orán, ¿sí? Y como el Señor te sorprende siempre, apenas subí al micro, ya comenzó la misión. Ahí conocí a Candelaria, una chica de 80 años, que viajaba sola y durante varias horas, el viaje duró 26 horas, nos pusimos a charlar, porque estábamos solos abajo, ya estaban en la fila de asientos del frente, y nos pusimos a charlar. Y fue hermoso, porque empezamos a charlar con Candelaria, empecé a charlar con Candelaria y Candelaria empezó a abrir el corazón, ¿no? Y a contar algunas cosas que tenía en su corazón, en su vida, cosas familiares, ¿no? Con sus hijos. Y pudimos hablar, gracias a Dios, y recuerdo haber llegado a Salta y estar Betty esperándome ahí con Lucas, y yo creo, perdón si van a ver esto o están viendo los hermanos de Salta, Betty, perdón porque creo que, no sé, no los saludé, o por lo menos no los saludé como esperaba saludarlos, yo esperaba encontrarme con ellos y abrazarlos y saludarlos y ser ese momento emotivo, pero bajé del micro y Candelaria me había pedido antes de cuando bajemos, me dijo, ¿puede orar por mí? Así que apenas identifiqué dónde estaba Betty, la llamé, Betty, vení, Lucas, vamos a orar acá
por Candelaria, así que estaba la hija de Candelaria, también Dora. ¿Vos sos Dora? Sí, venía acercando, vamos a hablar con tu mayor, no sé si era creciente Dora. Pero así que ahí en el medio de la terminal, acá bajamos y nos pusimos a orar por Candelaria. Y oramos y le encomendamos la mano del Señor, que probablemente no veamos nunca más a Candelaria. Ella sí va a estar de vuelta en su país, en Bolivia. Y bueno, fue hermoso. Ahí comenzó la misión. Yo pensaba, me estaba preparando, relajando para... Vamos a empezar en Salta, y bueno, arrancamos en línea. Así que bueno, fue hermoso, ¿no? Porque digo, no fueron como capítulos. El primer capítulo fue Candelaria, ¿sí? Entonces el capítulo 2 fue lo sorprendente, ¿no? El amor de los hermanos, la forma en que nos recibió. Creo que después de la experiencia de todos los que hemos ido, la disposición, la forma en que nos abrieron el corazón y la casa, ¿no? Una cosa que a veces es difícil, pero, digamos, dejando sus comodidades para que nosotros pudiéramos estar cómodos. Estando atento a todo. A todo. Era levantarse y ni siquiera ir a buscar agua para el mate, porque ya estaba el termo con agua caliente, ya estaba el mate con yerba, estaba todo preparado. Así que estaban en todos los detalles los hermanos todo el tiempo. La verdad que fue un tiempo de mucha bendición ver a los hermanos y ver el ejemplo de ellos, ¿no? En ese servicio. El capítulo 3. Se puede decir que fue el tema del capítulo de la administración, una administración mutua. Ellos me ministraban a mí, yo también me ministraba a ellos, y fue tiempo de charlas, muchas charlas. Creo que no nos acostamos nunca un día antes de la 1 de la madrugada. Era hablar y contar cosas y exponer cosas, ¿no? Fue una bendición realmente ese tiempo. De administración mutua, fue una bendición. Compartimos, obviamente, esa es otra experiencia, ¿no? Que fue también enriquecedora, que fue, digamos, las comidas, ¿no? O sea, tremendo. Y eso para los futuros o los misioneros o los que se vayan sumando, viste que uno va con idea también a veces de decir, bueno, yo no sé si voy a comer todo esto, ¿no? Yo no sé si voy a probar. Fue una bendición la vida de Beba, de Ángel, de Betty, de sus hijos también. Una bendición la vida de también de Lola, que estaba allí con Sofía, y la mamá de Lola, Josefina, la abuela. Josefina, ¿no? Que fue gran parte de las comidas la preparó Josefina, y ahí probamos unos manjares tremendos. Esa fue una parte también del viaje. Y finalmente el trabajo en el barrio, ¿no? El último capítulo 4, el trabajo en el lugar. Salir y ver que si bien hay congregaciones, ¿no? Y es un lugar que hay hermanos, ¿no? Pero hay como que la gente necesitaba ver el evangelio expresado en acciones, ¿sí? No solamente en palabras, en acciones. Y lo que estábamos proponiendo, lo que fuimos cuando fui en la primera parte, fue promocionar lo que sí iba a ser el sábado siguiente, que era el consultorio, ¿sí? Que iba a estar a cargo de Ariel. Así que fue una bendición, la gente estaba, pero no sé, ansiosa. Parecía que ya tenían que salir a la casa de nuestra hermana, que también dispuso su casa para consultorio, una cosa tremenda, ¿no? Una cosa es recibir a una persona, otra cosa es recibir no sé a cuántos que fueron ese día al consultorio. Pero fue una enorme bendición lo que la experiencia de Salta. Amén. Un aplauso para Sergio, para glorificar el nombre del Señor. Bien. Sergio tuvo sin presiones, era el primero que iba a abrir el campo, así que todo lo que haga él, si hacía bien o mal, iba a ser la puerta de entrada a todo lo que venía después. Y fue solo. ¿No? Solo desde acá, así que sin presiones, fue abrir camino. Y Sergio decía, bueno, allá hay congregaciones, pero hay otra manera de concebir el mundo, de cómo es la iglesia fundamental para esta tierra, cómo es pertinente, no porque nos juntemos acá, porque si estamos acá juntos el domingo no somos pertinentes para esta sociedad. Estamos encerrados, no estamos haciendo nada en la sociedad. Somos relevantes cuando estamos
en sociedad en el micro, por ejemplo. De tal forma que nos han llamado en estas semanas que pasó para que por favor vayamos a dar charlas y a hablar a la cárcel de allá, para que vayamos a la cárcel. Así que vengan de la iglesia a hablar, denos charlas, formen acá, entren a la cárcel y hablen abiertamente. Allá hay congregaciones, allá hay personas, pero piden que vayamos nosotros a dar charlas. Así que estamos por ir, ¿eh? ¿No? Ya Betty, faltan unos días y vamos a la cárcel para hablar y llevar allá el Evangelio del Señor. Ariel fue el segundo viaje. Amén. Sí, el segundo viaje ha sido una bendición. Nos juntamos con Esteban, Vicky y Eduardo. Llegamos el día viernes 15. Y los hermanos nos mostraron su amor. Apenas llegamos, se enteraron algunos vecinos que estaban por llegar y apenas llegamos ya había pan, manteca, dulce. Así que llegamos tipo 18. Ahora van a querer todos ser misioneros. Llegamos tipo 18 horas. Nos juntamos previamente en la Plaza de Orán con los hermanos. Así llegamos todos juntos. Y bueno, fue una bendición. Pudimos compartir un tiempo en comunión ese viernes. Y ya pensar en el armado de los consultorios, ¿no? Cómo íbamos a hacer, viendo la casa que no conocíamos. Vi que había llevado telas para armar los consultorios si era necesario, pero decidimos hacerlo en la casa, utilizando habitaciones para que tanto Esteban como Eugenia, cada médico tenga su lugar para trabajar ahí de forma privada. Recibir a la comunidad. Vicky y Eduardo estaban recibiendo a la comunidad. Tenían los gedeones también para entregar en caso de alguna oportunidad de poder entregar un gedeón, hacer una oración también por los vecinos. Así que el día viernes fue un tiempo de preparación, podríamos decir, en el primer capítulo. Así que fue una bendición para nosotros también hacerlo en la casa, porque teníamos la oportunidad de hacerlo en una salita de la comunidad. Pero como Eugenia y yo estábamos involucrados, la bendición era que los niños pudieran estar en la casa. Estaban con los hermanos y nosotros podíamos hacer la actividad. El día sábado empezó la actividad, abrimos los consultorios. Fue una bendición. Vinieron alrededor de 70 pacientes. Esteban pudo trabajar en la parte pediátrica, Esteban en la parte clínica, Eugenia. Así que fue una bendición. Fue una bendición porque pienso que vinieron los pacientes justos que el Señor permitió. Porque terminamos alrededor de las 15 horas y había esa enfermera, ahora las vamos a mencionar. Terminamos alrededor de las 15 horas y después los hermanos pudieron hacer actividades, fueron a jugar al fútbol, al vóley, se armó. Así que fue una bendición. Y bueno, tuvimos la ayuda de una enfermera de la salita, la ayuda también de la doctora del lugar de Orán Salta, que nos prestó las camillas, la balanza de pie, la balanza para bebé, todo el equipamiento que nosotros no llevamos. Así que fue una bendición atender a la comunidad, hacer este servicio. Nos pudimos organizar, pudimos trabajar en equipo. Fue una bendición y, bueno, resaltar la ayuda de los hermanos, de las hermanas que estaban ahí trabajando todo el tiempo en la cocina, todo el tiempo acomodando, todo el tiempo ordenando para que nosotros podamos hacer ese servicio médico que, como decía Sergio, para mí fue una bendición mutua ir a bendecir y yo fui bendecido por ellos, por su servicio, así que creo que fue mutuo, la bendición es mutua, la edificación también mutua. Así que fue una bendición. Seguimos con las actividades de fútbol y vóley y a las 21 horas aproximadamente, ahí tuvimos una reflexión.
Ahí tuvimos una reflexión, nos juntamos a cenar, hicimos una reflexión, compartiendo únicamente un texto de Santiago, lo voy a mencionar para que lo tengan presente, de Santiago 5:13, que dice que si alguno está triste, haga oración, y si alguno está alegre, cante alabanza, ¿no? Y hablamos un poquito de esto, ¿no? De que el Señor nos creó con sentimientos, con emociones, que amamos, nos enojamos, aparece la envidia, aparece la codicia. Esos sentimientos están en nosotros, en mayor o en menor medida están en nosotros. La cuestión es qué hacemos con eso, cuando vienen. ¿Los encauzamos directamente en el Señor, en su palabra, o dejamos que libremente actúen en nosotros por medio de la carne? Y ahí fue una pregunta para reflexionar, cómo está nuestro interior, cómo está nuestro corazón. Así que cada uno de los hermanos pudo abrir su corazón, pudo comentar cómo estaba con su carácter, cómo estaba con su enojo. Y cada uno pudo hablar, pudo abrir su corazón, pudieron arreglar las cuentas a nivel familiar. Así que fue un tiempo de compartir un texto y que cada uno podamos hablar de nuestra situación. Y fue hermoso, el Señor obra, no solo el Señor, no es con fuerza, no es con poder, sino con su Santo Espíritu, solo el Señor puede obrar en nuestra vida. Así que fue un tiempo glorioso esa noche, que ha sido una bendición. Y ya el día domingo tuvimos la palabra. ¿Me querías preguntar? Sí, iba a decir algo, no, pero no. El domingo tuvimos la palabra. Nótese que todo lo que se va haciendo, lo que vamos haciendo y realizando en estos viajes, es vivir de manera normal y convivir. Ellos lo hicieron acá 1.600 kilómetros, pues esto lo podemos hacer a un metro de la habitación mía hasta la cocina, digamos. Esto lo podemos replicar de manera natural, donde compartimos la palabra, comemos, jugamos al vóley acá, jugamos al fútbol, jugamos a un juego, pero es replicar lo que hacemos siempre, pero que eso sea trascendente, lo llevamos allá, pero esto lo podemos hacer naturalmente. Y de hecho fuiste con toda tu familia. Fui con toda mi familia. Estuvieron hablando sobre el versículo de Santiago, pero también fue Santiago, ¿no? También fue Santiago y Ruth. Entonces él fue con su familia, ¿no? Vamos la familia tú y vivamos en familia, estemos juntos, ¿no? Rindamos este viaje en familia que requiere todo un esfuerzo, así que sí, disculpa. Así que continuamos. El día domingo compartimos la palabra. Que también fue una bendición y hablamos un poquito de nuestra identidad como cristianos, ¿no? Que el Señor nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que esa es nuestra identidad. Y meditábamos con los hermanos, ¿no? Que el Señor nos hizo sacerdote en nuestro vecindario, en el trabajo, en la facultad, para que podamos ministrar a los demás, a los que no tienen al Señor, a los que no tienen a Cristo. Y yo hacía una pregunta ahí a los hermanos, si alguno se sentía pobre, y también le pregunto a ustedes, si alguno se siente pobre. Porque si tenemos al Señor, somos ricos. En todas las áreas de nuestras vidas somos ricos. No es una cuestión de billetera, hermanos. Y ahí le comparto otro texto, para que lo tenga presente, es Hechos capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando Pedro le dijo al cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No es cuestión de billetera, no es cuestión de un mejor o menor pasar. Nuestra realidad acá en la tierra puede ser cambiante, pero nuestra identidad, nuestra ciudadanía es eterna. Así que pudimos meditar sobre eso, de que podemos reinar aquí en la tierra, podemos ministrar a las personas que nos rodean, porque tenemos al Señor
Y el Señor nos sacó de la esclavitud, de los vicios, de las malas costumbres, de los malos hábitos. Como decía anteriormente, no es con fuerza, no es con poder, no es con dinero, no es con una posición económica, es con su Santo Espíritu, es con el Espíritu del Señor que obra en nuestra vida. Ese es el único que nos puede rescatar de la esclavitud y nos da una posición, reinar con Él. Así que pudimos compartir esto a los hermanos, meditar en esto y fue una bendición. Fue una bendición el tiempo de la palabra y, como dije anteriormente, nos edificamos mutuamente. El amor de ellos continuamente sirviendo. No paraban las hermanas, era desayuno, almuerzo, cena, merienda. La disposición de darnos su lugar, su habitación, sus camas. Fue una entrega de la familia en Salta, en Orán, que ha sido una bendición. Y nosotros fuimos a servir, ellos sirvieron y fue una edificación mutua. Así que una bendición. Y por último, uno hace estos viajes y les genera ciertas sensaciones, ¿no? Yo pensaba, para mí, se lo comparto, que muchas veces pensamos en nosotros, ¿no? En irnos de vacaciones, planificamos, organizamos, que es una bendición. No digo que no lo haga, es una bendición. Pero cuánto más lo tenemos que hacer por nuestros hermanos. Le tiro la meditación y lo que me pasó a mí. Cuánto más lo tenemos que hacer por nuestros hermanos, invertir en Cristo, ¿no? Mi hermano que está allá es Cristo. Y la virtualidad es una bendición. Pero yo me di cuenta que no alcanza, ¿no? Que es necesario estar con ellos, compartir. Así que bueno, estas son sensaciones mías particulares, pero se las comparto, que para mí fue una edificación a nivel personal y familiar. Así que fue un tiempo glorioso de edificación mutua con los hermanos de Salta. Una bendición. Amén. Amén. Y queríamos hacer este encuentro porque a veces cuando ya pasa tan rápido los días que si no aprovechamos y no hacemos un informe después, pasa el tiempo y no lo hacemos o lo hacemos muy, muy breve, entonces queríamos hacerlo y les animo a que mientras escuchen, piensen, bueno, ellos viajaron lejos, pero ¿cómo yo puedo hacer esto y replicarlo en mi casa, en mi hogar o de manera concreta? Siendo fiel, ¿no? En lo cercano y Dios me permitirá en lo lejano, ¿no? Ser fiel en lo poco, el Señor me permitirá. Y cada uno vivió cosas distintas. Sergio fue solo, tuvo muchas oportunidades que no tuvo Ariel Quiñones, pero Ariel tuvo unas oportunidades que no tuvieron los demás y Ariel Cabersachi también. Cada uno fue un momento distinto, un momento diferente, una experiencia diferente y una bendición más para los hermanos de allá y para vos y Pedrito. Y Claudia, que está acá también adelante, ahí tomando unos matecitos, que fue la compañía de este equipo. Amén, el Señor los bendiga, hermanos. Bueno, sí, la verdad que fue a nivel personal una experiencia tremenda. Bueno, no sé, yo me imaginaba otra cosa. Primero yo me imaginaba que Orán era, no sé, no el lejano oeste, pero nada que ver, es una ciudad, es como ir acá, no sé, a Banfield, totalmente distinto. Pero bueno, una bendición también fue poder haber ido con Pedro, bueno, ya ir entrenando con Pedro con el tema de las misiones, ¿no? La verdad que fue una bendición tremenda para los dos, creo. Hemos disfrutado mucho de este viaje. Aparte, bueno, el Señor permitió que, no sé cómo se dice, pero bueno, que la relación con Pedro como padre e hijo también crezca y como padre cristiano con un hijo cristiano, bueno, mejoró un montón. Fue una bendición tremenda. Y bueno, después lo que también quería recalcar, digamos, es la hospitalidad de los hermanos.
ya desde el día en que llegamos allá, llegamos a las 4:30 de la mañana, nos fueron a buscar. Betty estaba, cuando bajamos del micro, Betty estaba con el celu, ¿no? Esperando para sacar fotos y después, bueno, mandarla a los hermanos, qué sé yo. Estaba así en la puerta del micro y Ángel estaba al costado. Bajamos con Pedro y nosotros la vimos a Betty que estaba así, mirando y miraba. Y lo vimos a Ángel, Ángel, abrazándonos y Betty le decía, no baja Ariel, sí, acá está Ariel, no baja Ariel, sí, acá, ¿con quién estás, Ángel? ¡Con Ariel! Y ahí se dio cuenta que éramos nosotros. Y después, claro, nos reíamos todos. Betty hacía varios años que no me veía, así que había visto una persona con algunos kilos más. Entonces no me reconoció, pero bueno, después cuando se dio cuenta, vino, nos abrazábamos, oramos. ¡Qué chiquito está Ariel! Ah, no, es Pedrito, dice. Claro. Pero bueno, fue una bendición. Y también, como comentaba Sergio, ¿no? Yo también creía que el viaje, que la misión comenzaba allá, pero nosotros primero fuimos a Jujuy. Y de Jujuy después tomamos un micro, pero para trasladarnos del aeropuerto hasta la terminal de micros tuvimos que tomar un remis. Bueno, la cuestión es que subimos al remis, el remisero hablaba. Hablaba muy rápido, hacía muchos chistes y claro, hablaba con su cantito y Pedro me dice, pa, ¿estamos en otro país? Claro, porque no se le entendía mucho. Pero bueno, lo bueno es que después pudimos orar por este hombre, le pregunté si podíamos orar por él, me dijo que sí. También me comentó así rápido que él estaba medio renegado últimamente porque tenía el hijo unos problemas auditivos, que estaba haciendo un tratamiento y no sabían si iba a quedar sordo o no. Cuando terminaba el tratamiento veían si había posibilidades de operarlo o si ya quedaba ahí. Así que bueno, estuvimos orando por él, por el hijo. Bueno, él me dijo que me agradeció, me dijo que se iba a poner las pilas con el Señor. Así que, bueno, después queda en las manos del hombre, ¿no? Lo que quiera hacer, la decisión que tome. Pero también empezó antes de tiempo, nosotros pensábamos que iba a ser después. Bueno, y por otro lado también la hospitalidad de los hermanos fue tremenda desde el momento en que llegamos. 4:30 de la mañana, nosotros no le queríamos avisar que llegábamos. Íbamos a quedarnos esperando ahí hasta que sea un poco más de día. Pero no, ellos fueron igual. Nos recibieron contentos, nos dieron una habitación muy, muy cómoda para los dos. Y después el servicio, ¿no? Estaban re esperando que lleguemos. Si bien hacía mucho que no nos veíamos, pero cuando estábamos ahí juntos parecía que vienen todos los domingos y empezamos a charlar de un montón de cosas. Y si bien no es que vivimos un montón de cosas porque vinieron pocas veces ellos para acá, pero bueno, empezamos a acordarnos anécdotas y a reírnos. La verdad que fue un tiempo hermoso. Al día siguiente, el día que llegamos, pero después de dormir algunas horitas, nos levantamos y ya lo empezaron a malcriar a Pedro. Viene Betty y me dice, ¿le puedo preguntar algo a Pedro? Sí, trae un montón de galletitas distintas y le dice, ¿cuál te gusta, Pedrito? Mi amor, hermoso, elegiste una. Entonces eligió unas de chocolate. Y todos los días le compraba esa galletita para la merienda, para el almuerzo, para la cena, para la media tarde. Así que bueno, Pedro comió galletitas de chocolate a full. Comió pan con palta a full. Se comió los kilos de pan con palta. Así que bueno, hasta en los mínimos detalles, ¿no? ¿Cómo querés la leche, Pedrito? ¿Querés la leche con té, leche con mate cocido, con chocolate blanca? ¿Cómo la querés? Yo decía, pará, Betty, que después llevamos a casa y... Me va a empezar a pedir todo esto. Claro. Claro, no. Es más, el domingo me contaba Ángel que se habían quedado sin galletitas. Y Betty lo llama temprano. Ángel, vamos al supermercado, tenemos que hacer compras. Bueno. Y dice que cuando llegaron al supermercado fueron solamente a comprar las Oreo. Y dice, para esto me dice, sí, para Pedrito. Y bueno. Así que una bendición. La verdad que nos han tratado muy bien. Nos hicieron también sentir. Somos familia, ¿no? En Cristo somos familia, pero los días que estuvimos allá los disfrutamos mucho. Fueron días también muy intensos. Ellos están trabajando a full todo el día y también no paraban de servirnos, no nos dejaban hacer nada. Medio que si hacía algo me retaban. Después llegó Claudia también, una bendición. Bueno, no la estábamos esperando para comer porque llegó más tarde. Pero llegó y se acopló a nosotros a la cena. Pero bueno, no, la verdad que disfrutamos de un tiempo hermoso y
Estoy leyendo el machete porque no me quería leer nada. Bueno, y el sábado fuimos a repartir los folletos porque nosotros íbamos a repartir los folletos y a hablar acerca del encuentro que iba a haber el sábado siguiente, que iba a ir el resto de los hermanos. Entonces, bueno, también, que es la misma necesidad que acá, ¿no? Pero nosotros íbamos con el propósito de repartir los folletos para la gente del pueblo y veíamos la recepción de la mayoría de las personas. No sé cuántos folletos habremos entregado, pero yo si entregué 50 folletos, creo que uno solo medio que no quiso saber nada, así que lo seguí caminando como media cuadra, diciéndole, escuchá, me va a hacer esto, va a estar bueno si podés venir, hasta que bueno, terminó agarrando el folleto. Pero bueno, fue una bendición también el hecho de ir por el pueblo, de ir casa por casa también para entregar los folletos. Los niños también estaba Pedro y Lucas. Bueno, después estaba Emilce, Joel, que son un poco más grandes, y Sofi, son más grandes, pero bueno, los más chiquitos también estaban ahí con nosotros trabajando, entregando los folletos. Y la verdad que fue una re bendición también ver la necesidad de la gente, ¿no? Que como decía recién, es la misma necesidad que de las personas de acá. Pero la recepción de la gente, también al ver por ahí que éramos de Buenos Aires, fue distinta. Medio que no podían creer que somos de Buenos Aires, nosotros va a venir gente de Buenos Aires, y me miraban como diciendo raro, pero claro, sí, pero la verdad que la disposición de la gente, no sé si después habrán ido todos a los que les entregamos los folletos, pero bueno, la disposición a escuchar y a estar atentos a lo que nosotros le hablábamos acerca de este evento que iba a haber el sábado siguiente, creo que fue muy buena. También tuvimos la posibilidad de orar por algunas personas. Hubo un chico en especial que se llama Juan Manuel, que no sé si habrá estado después el sábado, pero también estaba con problemas de adicciones, que había perdido a la familia por este motivo. Pudimos orar por él. Yo también le dije, mirá, lo único que te va a poder salvar y rescatar es que aceptes a Dios en tu corazón. La decisión es tuya, contás con nosotros, nosotros vamos a orar por vos, pero la decisión la tenés que tomar vos. Ahí en ese momento no nos dijo nada, no quiso hacer nada, solamente nos pidió que oremos por él. Bueno, oramos por él y continuamos con la entrega. Pero bueno, la verdad que fue un tiempo hermoso y ese día llegamos tarde, como a las 8:30 de la noche, un poco más. Así que íbamos a tener la reunión, que iba a durar. Era una reunión cortita, 20 minutos, media hora, y duró como 2 horas y media también, porque ellos también empezamos a charlar. Me consiguieron una guitarra, así me dijeron, vos vas a tocar la guitarra, si vas a cantar, tocá la guitarra, así que también atentos en eso. Y bueno, también durante la reunión todos empezaron a abrir su corazón, ¿puedo comentar algo? Sí, empezaban a comentar, a mí me pasó esto, y a veces que no sé cómo manejarlo, y de esta manera también. Pero bueno, fue tremendo, ¿no? También ver la recepción de los hermanos a la palabra. El tema de, bueno, la palabra que trajo el Señor, obviamente, ¿no? El hecho de aceptarla, el hecho de también pedirse perdón entre ellos, de darle cuentas. Fue tremendo, fue un tiempo, la verdad, que hermoso. Y bueno, el Señor permitió que podamos ir con Pedro y con Claudia. También hemos sido muy bendecidos nosotros, lo mismo que ellos. Y bueno, nada. El hecho de estar con personas que hacía mucho tiempo que no veíamos, que las conocemos por verlas en fotos, en las redes, pero estar juntos fue como ser parte de la familia. Y bueno, seguimos mandándonos mensajes, riéndonos. La verdad que también lo disfrutamos mucho el tiempo junto a ellos. Amén. Bien, bien, todos los que viajaron, que son muchos, la verdad que sería dar testimonios todo el día, pero pueden hablar con cada uno de los que viajó, que se trajeron grandes bendiciones, y también con lo poco que estuvieron hablando, pueden tener ideas de cómo brindar un servicio al otro, entre nosotros, ¿no? Unos con otros, cómo se vieron a Pedrito, o cosas, detalles que dice, bueno, pero ¿cómo puedo servir al otro? Y de esta manera como nos sirvieron a nosotros, ¿no? Y una bendición. Cuando llegamos
en el cuarto viaje, una de las primeras cosas que nos dijeron fue: ¿Pedrito? ¿Dónde está Pedrito? No. Todos hablando de Pedrito, había quedado en el corazón de los hermanos. Bueno, Ariel también, pero Pedrito. Así que no, para repetir estas formas, y sepan que todo esto que se hizo también se requirió mucha gestión previa, llamados telefónicos, poder trabajar todo. La verdad que fue un trabajo tremendo. Bueno, ustedes también estuvieron llamando por teléfono, hablando y gestionando. Tu esposa está por ahí. ¿Dónde está tu esposa? Ahí está. Ella también estuvo en constante comunicación. La verdad que fue todo un trabajo impresionante de llamar, de comunicarnos, de hablar con congregaciones, con iglesias, con personas del municipio, con las estrategias del viaje, la ida, la vuelta, los horarios. Fue toda una estrategia impresionante y un despliegue que, bueno, hizo posible que después se pueda realizar todo, quizás no como nosotros quisiéramos, pero sí como el Señor quería, y fue mucho mejor. Así que una bendición. Tenemos otro video, vamos a ver un video. Así que como verán, todo lo que, como verán, fueron dos viajes, y ya les voy a explicar lo que fue el segundo viaje, porque fue de no creer cómo se armó. Vamos. Hola, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Queríamos comentarles nuestra experiencia que tuvimos en el viaje a San Luis con el bautismo. Realmente estamos muy agradecidos, muy contentos. Estuvimos esperando muchísimo tiempo este momento. Obviamente nosotros descansamos en Dios y bueno, Dios fue acomodando las cosas y pudimos viajar y pudimos bautizarnos allá. La verdad, una bendición, todos los hermanos, todo lo que compartieron, su buena predisposición, todo, realmente nos hicieron sentir como en casa, muy gozosos, porque hace mucho no podíamos, queríamos compartir, digamos, una comunión presencial, digamos, con los hermanos, y realmente fue una gran bendición para nuestra familia, así que estamos muy, muy contentos, y bueno, le mandamos muchos saludos y bendiciones a todos. Saludos. Amén. Bien, este reconocimiento en agradecimiento por haber participado de la misión planificada, bueno, para tanto para la ciudad de Orán como la que surgió para San Luis, que luego contaremos brevemente cómo fue, es para los que viajaron. Y leo: tu esfuerzo para este viaje ha valido la pena, porque toda obra realizada en favor de la iglesia y para la gloria de Dios tendrá su recompensa. Dice la palabra del Señor: y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses 3, 23 y 24. Y Romanos 2, 6 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Sin tu participación no hubiera sido posible muchas de las cosas que hemos realizado, por lo cual tu presencia nos inspira y servirá de inspiración para todos los que vienen detrás. Detrás nuestro, ¿no? Y que anhelan ser parte de los próximos desafíos que tenemos como iglesia. Muchas gracias por ser parte de Casa Bíblica Argentina. Te esperamos en los próximos eventos misioneros que tenemos por delante. A ver, esto es para ustedes. Así que sin más, rapidito menciono y pasan acá adelante y se me ponen para la foto: Ariel Quiñones, Ruth Quiñones, Santiago Quiñones, Eugenia Chatino,
Eduardo Lencina y Victoria Sánchez. Pasen acá adelante, pónganse acá, los queremos ver, los queremos conocer. Acá, por favor. ¿Quién falta? ¿Perdón? Bueno. ¿Para la foto? Fuerte el aplauso. Ahora va pasando Ariel Caversacci, Pedro Caversacci, Claudia Benítez, Sergio Rosales, Esteban Chavarría, Liliana Amarillo. Fuerte el aplauso. Lili, Lili. Vale, con bebé igual. Bueno, ¿eh? Con bebé igual. No. Foto. Bien. Seguimos llamando. Paula Pared, Iván Mancilla, Luz Mancilla, Elías Mancilla, Abigail Domínguez, Milzael Domínguez y Nancy Juárez. Acá arribita. Pasen, pasen. ¿Sí? Ah. ¿Foto? Bien, fuerte el aplauso. Cristian Álvarez, Noelia Álvarez, Abril Álvarez, Aarón Álvarez, Samuel Álvarez, Isabel Fernández, Natalia Benítez. Atrás los más altos. Alejandra, Bernabé, Belia. Aprobaron. Ahí tiene el diplomita. A ver, a ver.
Amén. Chicos, atención. Atención, chicos. Se les va a entregar algo rápidamente. Bien, ¿qué tienen que hacer los chicos con ese papel? Un avión de papel. Vamos, chicos, hagan el mejor avión. Hagan el avión que saben hacer, el que mejor saben hacer. Si lo saben hacer de una manera, si lo saben hacer de otra forma, si tienen alguna forma especial de hacer un avión. Bien, mientras hacen el avión, tenemos un video más preparado. ¡Hola! Salta. Bueno, queríamos saludar a todos los hermanos, a toda la congregación, Señor, y en especial queríamos saludar, llenarnos de estos días que vinieron en la misión que tuvieron, que fue una gran experiencia de tener a los hermanos, Señor, que vinieron de tan lejos, y bueno, nos sentimos rebendecidos por cada visita de cada hermano, y ha sido un momento de gozo y placer estar con cada uno de ellos. Y también contemplar la palabra también, así que los amamos a todos los hermanos y Dios los bendiga a todos. Abuela. Bendiciones a todos los hermanos, muchas bendiciones, un saludo a toda la congregación, para todos, saludo, estamos contentos, han venido a visitarnos, feliz, gracias, Dios te les bendiga a todos. Bueno, quiero agradecer y dar gracias por el amor de cada uno de los hermanos que me han mostrado que después del encuentro de tantos años y ha sido una bendición para mí. Gracias y bendiciones para todos ahí. Fue un placer verlo después de mucho tiempo, de todos los viajes que nosotros hicimos a Buenos Aires, que ustedes vengan acá a orar, es un placer. Y también que gracias por todo el tiempo que nos dedicaron y también por todo lo que nos enseñaron todo este tiempo, nutriéndonos de la palabra del Señor. Fue re lindo tenerlos acá y poder conocerlos y sentir su cariño. Que Dios los bendiga, los amo. Llené el tanquecito de amor, hermanos. Los amo y fue hermoso tenerlos acá. Y hace un tiempo nos decíamos con Betty que después de los campamentos que fuimos, ¿qué sería si algún día los hermanos vinieran a orar? Y bueno, el deseo se cumplió y bueno, le doy gracias a Dios. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, reiterando las palabras de todos los hermanos, agradecerles la visita, fue una rebendición poder recibirlos acá en Orán, en nuestros hogares, y esperemos que esto se repita porque ha sido, más allá del honor de tenerlo a cada uno, una gran bendición, que se repita en el nombre de Jesús. Fue una bendición tenerlo acá, hermanos, los amamos, que el Señor los bendiga. Bueno, como los hermanos saludan, yo principalmente como cabeza de familia, yo también estoy muy contento, feliz por las enseñanzas que nos trajeron nuestros hermanos de lejos, y gracias le pido por este momento que estamos pasando, y fue una re bendición que vengan a saludarnos, a visitarnos, a traer la palabra. En el nombre de Jesús, saludo a todos de Orán Salta. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. La verdad que ya lo dijeron todos los hermanos también, fue una bendición para nosotros ser parte de esta misión. Nos sentimos parte porque somos parte de la iglesia. No hemos viajado, pero una bendición, un privilegio poder haber trabajado con el grupo de misioneros.
La verdad que fue una re bendición la palabra, cada movida, la verdad que muy, muy agradecida con cada uno de ustedes, con los que vinieron desde la primera semana hasta la última semana. La verdad que pudimos ver el poder del Señor obrando en cada una de nuestras vidas y reflejado al Señor en cada uno de ustedes. Fue una tremenda, tremenda bendición que nos hayan venido a visitar las hermanas de Francia. Un sacrificio, la verdad que tremendo, tremendo. Fue un mini campamento oranense del cual nos sentimos muy, muy, muy privilegiados. Así que le mandamos un abrazo grande y un Dios te bendiga y los amamos un montón, un montón. ¡Nos amamos, hermanos! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! Que bueno, yo voy a hablar ahora del cuarto viaje, voy a hablar un poquito de lo que fue. Fuimos, ¿quiénes fueron en el cuarto viaje conmigo? Levanten la manito. Un montón, fueron un montón, éramos como 20 los que fuimos. La verdad que Sergio fue uno, luego fueron un poco más, luego fueron un poco, y a lo último fuimos un montón, un batallón, y tuvimos que gestionar un montón de cosas, y si bien muchas ya las comentamos, otras pueden haberlo escuchado hoy, y después en algún momento se enterarán porque son muchas de las cosas, y fue todo, la verdad, una bendición. Y toda la gestión, ¿no? Estuvimos haciendo un montón de cosas, así que si Ale estuvo mandando mensajes, llamando y comunicándose con los, no sé cuántos fuimos en total los que viajamos, pero más o menos hubo contacto con más de 50 personas, entre hermanos de allá, hermanos de acá y todos los que estuvieron, y todas las personas que se habló allí, ¿no? Con pastores, con personas del municipio. Así que bueno, Ale estuvo haciendo la gestión, así que pido un aplauso agradeciendo al Señor por la vida de Ale. Y toda la gestión que se hizo. Fuimos hacia allá y la verdad que el Señor nos sorprendió. Y yo decía, muchos no entendieron, porque algunos pastores muchas cosas no entendían. Porque fuimos con Matías, por ejemplo, que fuimos, llevamos a Matías. Matías Cornet, fuimos con él. Y uno de los pastores que conocimos allá me preguntaba, ¿pero él se congrega con ustedes? Yo, no se congrega. ¿Cómo? Como que le sorprendía que vayamos y compartamos una misión con alguien que no se congregaba. Y le sorprendía que nos hayamos conectado con él, que hayamos hecho un evento, y muchos no entendían por qué íbamos a bailar folclore a la plaza. Folclore, hicimos un evento cultural folclórico y se hizo en la plaza y fue espectacular. La verdad, yo no bailé, eso no, olvídense. Pero ahí estaban con sus pañuelitos y con la zamba y con este muy cultural, muy propio de las raíces, ¿no? De aquí. Pero en realidad todo lo que se hizo apunta aún más allá. Apunta más allá porque todo lo que se hizo fue planificado con un objetivo. Ahora nos acabamos de enterar que se entregó al señor Lisandro. Pero también en la semana nos llamaron la sargento primero de allá de Orán para que por favor vayamos a dar una charla a la cárcel sobre familia, no importa quién, que vengan los de tu iglesia. Y esta persona, después yo hablando con ella, es cristiana, pero supongo que se congregará allá, tendrá una congregación, pero quiere que vayamos nosotros. Ustedes vayan, vengan ustedes y den una charla. Nosotros dijimos, bueno, vamos, el Señor empezó a abrir un montón de cosas. Así que la gestión que se hizo, que conseguir un lugar, que nos van a dar la salita, que la doctora, que el médico, que la persona que está en cultura, la que está en educación, nos llamó. Bueno,
todo se armó, pero ahora vemos cómo está rindiendo frutos. Entonces nosotros apuntamos más allá. No a hacer un evento folclórico, un evento deportivo o un evento de salud, sino al viaje que hizo Sergio, al viaje a esta persona que conoció Sergio, al remisero que conoció Ariel, a cada una de las personas que conocimos antes y conocemos después. En la plaza luego del evento había un hombre ahí parado, por eso los animo. Ojos de águila, no de gallina. La gallina mira para abajo, no puede mirar para arriba, pero el águila mira desde arriba. Ojos de águila, ¿para qué estamos? ¿Para qué? Atentos a todo lo que sucede alrededor. Entonces, luego del evento había un hombre ahí que se acercó y miraba el cartel. Y estaba a 6 metros del cartel y miraba. Y yo dije, esta persona no está mirando el cartel. Está esperando a que se le acerque a alguien. Digamos, ojos de águila, ¿no? Tener esa capacidad. Y el hombre estaba ahí como solo, digo, está... yo lo vi solo, pero estaban todos, ¿no? Había gente, había chicos, estaban los que bailaron, los parientes de los que bailaron, de gente que ni conocemos, que se juntaron ahí, ¿no? Pero yo lo vi ahí en el medio, como que, y ojos de águila, ojos del Señor, me acerqué y me puse a hablar con él. Así que hablé con él, oré por él, hablamos del Señor, lo bendije, fue un momento hermoso y como... ¿no? Cada uno tiene muy posiblemente tenga la oportunidad con una sola persona. Entonces, si mientras hablas con uno, ves que la gente va, viene, se termina y se fueron todos y yo me quedé solo con él, no tuve oportunidad de hablar con nadie más. Tuve oportunidad de hablar solamente con una persona. Y esa persona con la que tuve oportunidad, aproveché el tiempo. Me dio la dirección, me dio el lugar, donde vive. Al otro día me fui hasta la casa, no lo encontré, se había ido. Porque le dije que iba a pasar y él se iba a ir al mediodía, no llegué. Pero yo ese día, esa noche, aproveché al máximo y le hablé del Señor. Y Paula me decía que el hombre cuando llegó tenía una cara, pero cuando se fue con otra. Me dijo Paula, yo no presté atención porque me acerqué y le hablé. Tenía 2 millones de problemas, les puedo asegurar. Que tenía problemas muy graves, muy serios, pero aproveché el tiempo. Entonces fue una bendición, no todo el viaje, todo lo que se hizo. De punta a punta, tanto el viaje de ida, el viaje de vuelta. Hicimos una pasada también por Tucumán y hemos hablado algunas cosas con Viviana Baloy, que ha venido a esta congregación también a hablarnos de prevención. Pero cada detalle, ¿no? De punta a punta, todo lo que se hizo fue una bendición. Los hermanos, el servicio, creo que no puedo decir más de lo que dijeron porque fue hermoso todo, ¿no? Todo lo que se hizo y todo lo que el Señor seguirá haciendo. Fue un viaje de bendición y no tengo mucho para agregar, simplemente que podamos repetir todo en el lugar donde vivimos, cada cosa en el lugar donde vivimos. Y todos los que viajaron con nosotros, fue una bendición, todos tienen algo para contar, todos tienen algo para decir, todos vivieron una hermosa experiencia, algunos viajaron por primera vez en avión, otros fueron por primera vez a Salta y salieron de Buenos Aires, otros por primera vez conocieron a los hermanos de Orán, todos vivieron una primera vez para muchas cosas. Pero yo les animo que todos los días de nuestras vidas vivamos una primera vez de parte del Señor, para cosas especiales que el Señor tiene para nosotros en el lugar donde nos movemos. Y veníamos viajando de Salta, volviendo, rebendecidos, con 20 horas de viaje por delante que teníamos, y veníamos viajando y haciendo escala y viniendo, y llámale por mensajito. Y dice, los hermanos de San Juan pueden este fin de semana bautizarse. ¿Cuándo? Ahora, el sábado, el viernes, surgió ahora. Y nosotros esperando todo el año, los preparamos para el bautismo, tuvimos encuentros, les estuvimos preparando todo para este momento, ¿no? Tuvimos reuniones por Zoom, confesando pecados, hablando, formándolos, lo que era el bautismo.
dijo, bueno, en algún momento, cuando ustedes puedan, nos avisan, en algún momento los bautizaremos, pero ya están preparados para el bautismo. Si hay que viajar, si no, no importa, en el momento que sea, iremos. Y cuando veníamos de Salta, alguien nos llama, pon este fin de semana, ¿cómo este fin de semana? Es lunes, martes. ¿Y cuándo hay que viajar? No, mañana, jueves, viernes hay que viajar. Estoy llegando todavía. ¿Cómo hacemos? Pueden ahora, así que es el momento, bueno, aprovechemos, viajemos. No sé cómo hacemos, viajamos y aprovechamos. Veníamos de un viaje y ya salió el otro. Hay que bautizar, así que hay que bautizar ese momento, en el charco que sea, este fin de semana, los bautizamos. Así que bueno, así fue la llegada, ¿no? Entonces, de repente nos enteraron, muchos habrán enterado, que viajaron a San Luis, armamos otro equipo, y como teníamos otro equipo ahí ya preparado para salir, ya preparando el equipo de mate, seguramente, y así que bueno, así surgió también el cuarto viaje, y había que hacerlo, y el fin de semana tuvimos el cuarto viaje. Yo sé que si Paula después me va a decir, no contaste esto, no contaste aquello, de todas las bendiciones, fue todo lo que contaron todos y mucho más. Fue la verdad que impresionante, así que el cuarto viaje misionero fue una bendición, amamos a los hermanos de allá, amamos a los hermanos que viajaron y amamos el servicio que se dio, así que un aplauso para el tercer viaje, para los hermanos. Y para todo lo que pasó. Y vino el cuarto viaje. Y vino el quinto viaje. El quinto viaje, había que ir a San Juan, así que llegué a casa, dije, hola Rabá, ¿cómo estás? Bien, bien, chau Rabá, nos vemos, chau Rabá. Y yo vine y salieron los hermanos con todo. Y ahí vieron a los hermanos de otras provincias que confluyeron, así que fue un viaje interesante. Amén. Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Como dice Samir, es un viaje, fue rápido, preparado rápido. Queremos bautizar a los hermanos de mucho tiempo atrás, pero ellos no tienen tiempo. Trabajan toda la semana y conocen toda la familia Vera, todos. ¿Quién lo conoce? Personas, sí. Nadie. Yo tampoco. Yo lo conocí solamente por Zoom. Sí, una pareja de joven. Fue como dice Sammy, preparamos cuando llegó Sammy. Nosotros el último día de la mañana fuimos a San Luis, jueves la semana pasada. Llegamos a la tarde a San Luis, una bendición, Pablo y su familia nos recibió con mucho gozo, mucho amor, y también conocimos también a Isabel, la chiquita que nos conocimos por la primera vez, la abuela le conocía a su nieta, fue una bendición, pasamos un tiempo hermoso juntos. El viernes estamos con la familia charlando, pasamos un momento lindo. El sábado llegó los hermanos de Leandro y Cristina, pero no es solamente dos, hay su hijo Tiziano. Tiziano es un chico con un poquito de dificultad, pero el Señor está haciendo una obra tremenda en su vida. Sigue orando por Tiziano. Sí, es un hermoso chico, muy sociable. Sigue orando por él. Es una bendición. Vinieron a tres. En la coche, pero hay otro que viene con ellos también, el vientre de Cristina, son a cuatro. Sí. Fue, no conocen el sexo,
si un niño o niña hasta ahora, fue una bendición. Después, cuando llegaron, como dice, preparamos toda la pirita a la mañana, el agua está muy fría, muy, 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 muy fría. Sí, Pablo calentó el agua, mezclamos un poquito, si bajó la temperatura, sino sin eso, si bautizamos en el agua fría, yo pienso que no hay resurrección. Sí, directo para arriba. No hay resurrección, arriba de... Pero gracias al Señor, el agua está más o menos tibia y los hermanos pueden soportar. Una bendición. Llegaron, saludamos y dice, vamos a bautizar, si no el tiempo va a cambiar. Bautizamos a los hermanos, mira el lugar lindo, y bautizamos a los hermanos, la familia Vera, Leandro y Cristina, y después cuando terminamos, el sol se fue, y que comienza el frío, si el Señor nos dio el tiempo necesario, si más los hermanos antes que vengan, por favor, nosotros no soportemos, no podemos soportar el frío. Si hay posibilidad que el agua va, bueno, vamos a ver. Pero pasaron en el agua del bautismo, son muy contentos los hermanos, porque mucho tiempo esperando este momento, porque la verdad no, muchas veces decide, cuando vengan, si tiene un poquito, vengan para acá, hacemos el bautismo acá. Pero el trabajo de cada uno es muy diferente. Leonardo a veces trabaja de 8 a 17, después a veces de 9 de la noche a la mañana. Muy complicado. Esta vez tenemos el sábado, el domingo, no vamos a trabajar juntos. Y fuimos, aprovechamos este tiempo, fue una bendición, una victoria, los hermanos son contentos, también Juan Pachero y su familia también con mucho esfuerzo vienen de La Pampa para acompañarnos en este bautismo. Fue realmente una bendición, los hermanos son muy contentos de bautizarse, porque de mucho tiempo esperando este momento. Después del bautismo, sabes que Pablo no come mucho. Lo preparó un manjar y comimos todos. Se fue una bendición. Mira esto. Se fue una bendición, comimos juntos, y después los hermanos se fueron a la cabaña que alquilando, y a la tarde también juntamos otra vez, charlamos, hablamos, estamos en comunión, pasamos un momento hermoso con los hermanos. Y el domingo, queremos conectarnos acá con ustedes, pero dicen no, vamos a compartir la palabra con los hermanos así directo, y compartimos la palabra también con los hermanos, y aprovechamos con Juan está ahí, pedimos que venga con la guitarra, y viene con la guitarra, y pasamos un momento de la alabanza, de oración, compartir momentos hermosos con los hermanos. La verdad, pasamos momentos, paso muy rápido, terminamos el culto, la comida está preparada, comimos, los hermanos están preparando para regresar a San Juan y a la Pampa.
fue realmente una bendición, una victoria. Y los hermanos que están en San Juan son hermanos jóvenes, de muchos años, ¿no es? De muchos años que están con nosotros, están conectados, están caminando con el Señor. Fue una victoria, una bendición. Oran por ellos, oran también por Juan y su familia. Fue realmente mucho esfuerzo de parte de ellos. Fue una bendición. También Juan viene con un auto nuevo. ¡Atención! ¡Atención! ¡Amén! ¡Amén! Es el director de Larico La Pampa. Es una bendición. El Señor le abrió la puerta para tener este auto. Fue una bendición. Realmente fuimos bendecidos por los hermanos, por los momentos que pasamos juntos en comunión. El tiempo pasa tan rápido y necesitamos regresar. Nosotros también fuimos con Ali, Mami Dilia. Si viajamos a tres, tenemos otro compañero. Si Copitito, mi perrito viene con nosotros. Que, viajó muy bien, se portó muy bien todo el viaje. Cada vez pide para salir. Una bendición. También él disfrutó mucho. Le gusta mucho jugar con los niños y todos los chicos de Paulo, no sabes. De la mano a la mano. Fue hermoso. La verdad, pasamos muy lindo. Y también Paulo, Carolina, su familia están muy felices, muy contentos de recibirnos a los hermanos, y más que el bautismo se fue en sus casas. Se fue muy contentos, una bendición. La verdad, agradezco al Señor por la vida de cada uno de mis hermanos, y muchas gracias también a la iglesia por las oraciones. Fue una bendición. Amén. Una victoria. Amén. ¿Qué hacemos con los avioncitos de los chicos? Le voy a pedir, Vicky. Salve, vení. Son Vicky. Bien, una gran organización. Pero bueno, en representación de todo el equipo que ha estado organizando, que habrán visto muchas cosas, muchas personas, en representación de todo ese equipo tenemos a estas dos jóvenes. Vamos a darle un fuerte aplauso. Ellas en nombre de un equipo que trabaja y organiza, así que una bendición. Bueno, no sé, cuéntenme qué hacemos con los aviones. Bueno, hola, buen día, hermanos, a todos los que nos saludé. Vamos a hacer una cosa. Me pidieron varios papeles. Los mayores me pidieron papeles para hacer avioncitos. Vamos a darle prioridad a los más pequeñitos. No lo lancen los mayores. Vamos a hacer una cosa. Todos los pequeños que hayan hecho un avioncito van a venir hasta aquí adelante y lo vamos a pegar en la madera. Así simboliza que hacemos misión desde Argentina al mundo. Thank you.
pedimos en oración. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias, Padre, por esta familia sin la que nos das. Gracias, Padre, por esta viaje misionera que pudo hacer a Oran Celta. Gracias, Padre, por el esfuerzo, Señor, de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por la vida de cada mis hermanos. Gracias por tu iglesia, Padre. Padre, gracias porque tú, el primero que enviaste tu hijo Jesucristo por misión acá a esta tierra, para llevarnos la buena nueva, la buena nueva de salvación. Padre, muchas gracias. Gracias por esta familia. Señor, Padre, queremos seguir tus pasos. Queremos, Señor, hacer misiones donde estamos, en el trabajo, en nuestra casa, en el vecino. Siempre estamos en misiones. Padre, muchas gracias por esta tarea, por esta misión que le das a tu iglesia. Sigue bendiciendo, Señor, a tu iglesia. Señor, dale sabiduría, dale entendimiento. Guíanos, Padre, en todas las cosas. Solamente la gloria pertenece a ti y la obra, Señor, te pertenece. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, que vamos a regresar a nuestros lugares, guardarnos, líbranos de todo mal, Padre. Y como dice tu palabra, tú guardas nuestra salida y nuestra entrada, y ahora para siempre. Amén.